El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare cuatro conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así, eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales. Y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes, se les conoce como cissexuales. Ahora ya lo sabes. Vale, seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas cuatro categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista. Y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario. Dos realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún. Y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY. ¿Y mujeres con vagina, ovarios y XX? Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual
va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay, por tanto, una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades.